Muchísimas gracias por acompañarnos y empecemos a, hablando de cuán grave es el problema del comercio sexual en el sur de la Florida. La realidad es que muchas de las víctimas son personas que viven en nuestra comunidad. Nuestro estado de la Florida ocupa el tercer lugar en la nación en el número de víctimas de este trágico crimen. ¿Y qué se está haciendo? ¿Qué están haciendo las autoridades para combatir este delito? Estamos logrando dar mayor conciencia y entrenamiento con la esperanza que las víctimas pueden ser identificadas con más rapidez y que los delincuentes les toque enfrentar la ley. Hasta el momento mi oficina ha obtenido 112 arrestos y tenemos 103 investigaciones en curso. Mientras haya demanda, va a haber oferta. A mí me llamó mucho la atención ver la cantidad de clientes que se le acercan a estas chicas que caminan por las calles en la noche. ¿Cuáles son las penas que se le aplican a los llamados Jones, que son las personas que pagan por sexo, o a los propios traficantes? En el pasado, la policía no arrestaba a los Jones y a veces incluso utilizaban a los Jones para montar los casos contra las prostitutas. Yo. Con la colaboración de las agencias locales de policía, he exigido que los Johns sean arrestados, sus carros sean remolcados, sus fotografías de preso tomadas. Las personas condenadas por un crimen relacionado con el tráfico humano tienen que registrarse con el Estado como un depredador sexual. Eso. Es algo muy serio. Qué pena se le aplica a un traficante o a un proxeneta. La legislatura de la Florida pasó una nueva ley contra la, la trata de personas. Antes de la ley, este crimen no exigía una condena de cárcel. La explotación sexual comercial de un menor de 15 años es ahora delito mayor de primer grado. Que lleva un castigo máximo de cadena perpetua. Por lo tanto, un cargo de tráfico de seres humanos conlleva una sentencia mínima pauta de cinco años y medio en la prisión. Hemos hablado de lo que se ha venido haciendo, pero ¿cuáles son las carencias? ¿Qué hace falta todavía? Es muy importante que todos sepan que el tráfico de seres humanos es un abuso atroz en contra de los derechos humanos. Y es nada menos que una forma de esclavitud moderna. Y más que todo en contra de las mujeres. Estas generalmente jóvenes víctimas deben actuar, buscar el apoyo que existe y no continuar este ciclo de abuso. Yo insisto que la ayuda sí existe y nosotros como seres humanos no podemos tolerar que desvaloren a nuestra juventud. Muchísimas gracias, señora Fernández Rondón, un placer tenerla con nosotros. Pero muchísimas gracias a ustedes.